Enero 2020 será un mes clave para la clase obrera del país, y es que de acuerdo a la negociación entre obreros, empresarios y el gobierno, este próximo mes de enero 2020 se reflejará un nuevo ajuste salarial. En el caso del salario mínimo para este año que sigue el año 2020, ya tenemos una negociación pactada, ¿verdad? Es una negociación en la cual la hicimos por 2 años la última vez. Por lo tanto, lo que va a corresponder a final del mes de diciembre es simplemente verificar que las cláusulas de salvaguarda que muchas veces se dejan en las negociaciones se cumplan, y en todo caso pues anunciar ya a partir del mes de enero el aumento que fue pactado entre las partes, ¿verdad? Entre 350 a 850 lempiras será el ajuste de acuerdo a la cantidad de empleados de las empresas. En la tabla del salario mínimo para las empresas de 1 a 10 empleados, el aumento será de un 5%. Empresas que tienen de 11 a 50 empleados, el ajuste será también de un 5%. Las empresas que tienen de 51 a 150 empleados, el ajuste salarial deberá ser de 6.75%. Y empresas con más de 151 empleados, el aumento será del 7%. Más o menos entre 350 y 850, más o menos, son los porcentajes que tienen que ser aplicados ya el próximo mes, ya partiendo el mes de enero del 2020. El empresario tiene que haber hecho ya las previsiones, porque la negociación la hicimos el año pasado y no hay ninguna excusa. El porcentaje va en escalas, desde lo que es la inflación del año pasado que se dio, que era un 4 y fracción de 5, hasta lo que es un 6.5%. Este año las trabajadoras van a recibir de hecho un 6.5% de ajuste salarial. O sea, ya está contemplado y ya está conforme a lo que es el costo de vida y también al deslizamiento de la moneda. No obstante, más allá de esta buena noticia, lo más complejo es el grado de incumplimiento que existe. Esto porque actualmente, según la clase obrera, el 60% de las empresas no cumplen con el actual ajuste salarial. Pero esperamos que los empresarios sean conscientes, sean responsables con los trabajadores, porque en este momento hacemos un análisis de cómo está el comportamiento del pago de salario mínimo, por lo menos el 60% de los empresarios no están pagando lo que corresponde conforme a derecho. Y lo más preocupante es que el Ministerio de Trabajo, que es el ente responsable de tutelar los derechos de los trabajadores, no ha hecho absolutamente nada. Ante esto, el jerarca del sector privado asegura que en efecto hay empresas que lo cumplen, pero otras, porque no pueden, no lo hacen. El problema son las microempresas que tienen problemas porque no les llega el beneficio económico. La macroeconomía está bien, pero la microeconomía está mala. Las empresas son las más sufridas. Ser empresario en Honduras es un deporte extremo. O sea, es tan difícil hacer negocio. Yo creo que todas las empresas pagan y tratan de pagar el salario mínimo. No puedo desconocer que hay muchas que no es que no quieren, es que no pueden, si no tendrían que despachar gente a sus casas. Con imágenes de Luis Fiallos para HCH Noticias, Denis Andino.